Sí, señor, ¿cómo no? ¿De ti? Sí, gracias. Y es una lástima que hayan tenido que vender la casa de San Isidro. Ay, sí, pero Alfredo nunca supo conservar nada. Despilfarra, ¿viste? En el campo, nada, nada. Despilfarra, pero lo hace tan bien que uno le perdona todo. ¿Y Josefina sigue de novia? Bueno, ella siempre está de novia. Me imagino, tan mona, debe estar rodeada de festejantes. ¿Y Zenón? Zenón es muy distinto. Él se encierra con sus libros. Tiene mucha vida interior. Ay, yo lo adoro. Me hace acordar tanto a mi hermano Giorgi. Así que te aumentó la familia. Ay, sí. Pero yo estoy encantada. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué no tengo hijos? Desde que murió Ezequiel, esta casa me queda enorme. Estoy muy contenta que vengan a vivir aquí. Además, no te olvides que Beba es mi sobrina favorita. ¿Y se van a quedar mucho tiempo? No sé, unos días, me dijeron, hasta que encuentren algo. Pero a mí no me importa que se queden todo el tiempo que quieran. A mí no me molestan, al contrario. Perdón, señora. Ya llegaron.
Mucho cuidado, por favor. Tráeme el auto, mijo, que dejé la llave de la ciudad. Entralo. Ay, estoy destruida. No me imagino, las mudanzas son masacrantes. Ah, sí, pero en este caso no teníamos más remedio. No podíamos dejar a Memé sola en este caserón por más tiempo. Sí, claro, es enorme. Te sirvo, ti. Te agradezco, prefiero un whisky. Bueno, yo los dejo. Ya te vas. Sí, se me ha hecho muy tarde. Además, todos están tan ocupados. Adiós, querida. Adiós, querida. Bien, te acompaño. Yo también. Adiós, Beba. Un gran gusto, Felicita, encantado. Vamos, no, me quedo otro ratito, querida. Muy rico todo, Memé. Sí, así es. No, Señor, ¿sí? Ya está todo listo. Terminamos. Macanudo, ¿cuánto le debo? Sí, va a ser. Bien, le voy a hacer un cheque. Disculpe, señor, le agradecería que fuera en efectivo. No acostumbro llevar conmigo. Bueno, es que mañana es viernes, tengo que pagarle a los muchachos. Espera un momento. Sí, sí. Memé, ¿sí? Por favor, ¿me quedé sin plata y a tiempo de la mudanza no me quiere aceptar un cheque? ¿Cuánto es? Fíjate. Salen caras las mudanzas hoy en día. Pero sí, hombre, ¿te has fijado? Espera un momentito. Es esto. Muchas gracias. Mañana te devuelvo, ¿eh? Bueno, permiso. Hey. Sí, gracias. Esto es suyo, señor. Sirva así, señor. La tarjeta, cualquier cosita que necesite, nos llama, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Linda casa, señor. Sí, linda. ¿Le di la tarjeta, señor? Sí, me la dio, sí. Perdóneme, hijo, pero estoy muy apurado. Adiós. Hasta luego. Señor. Adiós. Cualquier cosa. Doctor, disculpe, pero hay un señor que quiere verlo. Yo le hice pasar al patio. Ah, sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿A qué hora me lo traes? Le parece bien a las 8. Bueno, está bien. Muy bien, hasta mañana. Con cuidado. Sí. ¿Ya sabés que murió? ¿Quién? Horacito Taquín Videla. ¡Ay, pobre! ¿Sabés que me festejó? ¿Ah, sí? Tan buen mozo. Buen día. Buen día. ¿Cuánto hiciste? 28 palos. Ah. Aquí está su parte. Ah, pero tiene que pagarme la nafta, ¿eh? ¿Además? Y sí. ¿Cuánto es? Y 10 palos. Oh. Che, ponele común, ¿eh? Bueno. Buen día. ¿Qué madrugador? Sí, sí, tengo costumbres muy de campo. Me encanta levantarme temprano. ¿Desayunaste ya? Sí. Pero tomaría otra taza de café. ¿Qué haces hoy? Tengo que ir a la bolsa. ¿Jugás en bolsa? Sí, sí. Me encantaría que me asesoraras. Yo nunca entendí nada de dividendos y todo eso. ¿Cómo no? Con mucho gusto. En cualquier momento te puedo asesorar. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué jugamos hoy? Al 17 a la cabeza. ¿Cómo al 17? La desgracia. La desgracia. Al 32, entonces. Está bien. Vale, señor, café, es uno cortado. Bueno, me llevo los dos palos
Y muchas gracias. Que tenga suerte, doctor. Gracias. Disculpe, señor. ¿Qué pasa? ¿Voy a subir? Lo lamento mucho, pero tengo órdenes de no dejarlo entrar. ¿Cómo? Sí. Hasta que usted no se ponga al día con las cuotas. ¿Qué tal, mi viejo? ¿No te quedas a almorzar conmigo? No, gracias, che. En cualquier otro momento. Estoy apuradísimo. Tengo que ir al escritorio. Adiós, che. Buen día. Buenos días, señor. Hola, Moreno. Sí. ¿Quién habla? El doctor Gómez Olaciregui. Ah, ¿cómo está? Pero, Moreno, ¿qué me hace? No me dejaron entrar esta mañana. Doctor, usted debe 8 meses. Y bueno, pero al fin y al cabo soy un socio viejo. ¿Alguna consideración? Es que hay muchos en su situación. Bueno, está bien. La semana próxima lo arreglo. Bueno, lo espero. Hasta luego. Sí, hasta luego. ¿Quién es? Soy yo, papá. Ah, pasa. ¿Cómo te va? Siéntate. ¿Es una galletita? No, gracias. Empecé a hacer régimen de Leo, estaba sacando barriga. Papá, te quiero decir algo. Necesito dinero para la facultad, para pagar la cuota. Mira, Zenón, estuve pensando. Me gustaría que tuvieras una educación más liberal. No me habías dicho nada. ¿No? Te lo digo ahora. Me gustaría que te pasaras a la Universidad del Estado. ¿Cómo la del Estado? Sí, la del Estado. Yo sé que te parecerá duro y arbitrario, pero lo estuve pensando mucho. Te aseguro que es por tu bien. No me obligues a eso, papá. Es un hervidero de marxistas. Zenón, pensalo un poco. Te aseguro que me lo vas a agradecer. ¿Quién será? Voy a ver. Con cuidado, ¿eh? Aquí uno nunca sabe. ¿Sí? ¿El señor Gómez Olaciregui? Sí, no sé si lo puedo atender. ¿Por qué asunto es? Para cobrar una cuenta. ¿Permite? Un minuto. Son unos cobradores, papá. ¿Pero qué quieren? Es por una cuenta de tu sastre. ¡Qué caradura con lo mal que me hizo los trajes últimamente! Todavía tiene el tupé de mandar a cobrar. Pasa, señor, pasa. Gracias. Bien, ustedes dirán. Es por esto. Si les hago un cheque de inmediato. ¿Cómo no? Pero caramba, con este asunto de la mudanza me olvidé de ir a buscar la chequera al banco. ¿Vos tenés efectivos o no? No lo tengo, papá. Bueno, lamento mucho, no sé cómo vamos a solucionar esto. Bueno, volveremos la semana próxima, entonces. Ah, muy bien, muy bien. Permiso. Un momentito, por favor. Pasen prontito. Yo estaba toda brotada. ¿Sabés que cuando me pongo nerviosa se me llena la cara de ronchas, el cuerpo, todo? Desde chica, cada vez que tengo un disgusto me pasa eso. Josefina, comé despacio que te vas a atragantar. Estoy apurada, tengo que salir. Fui a ver al especialista, ese de Tim que me recomendó Carola Müller. Se llama Resburgo. El que es muy bueno es Uriburu. Sí, pero este tan hermoso me dijo que era psicológico. Psicosomático. Sí. Por eso no me quiero angustiar. Senoncito, por favor, dame vino. Ella dice que no puedo ni salir a la calle porque me da horror que me vean mal. Y ahora es distinto. Salen de cualquier manera, sí, con la cara lavada, el pelo sucio. Yo no puedo, ¿qué crees que te diga? Y eso que no soy tan joven. Sos una chica y además coqueta. No me digas eso. A mi lado. Soy, me tengo que ir. ¿Ya te vas? No comiste nada. Me pasan a buscar ya. ¿Quién es ese grasa? No sé, un chico que sale con ella. O un italiano, creo. ¿Un italiano? No será judío, ¿no? ¿Pero que no? Algún trepador, seguro. Beba, ¿cómo se llama ese chico? Oscar, creo. Oscar, qué nombre espantoso. Horrible.
¿Buscar qué? Virilo, marilo, no sé. Gracias. Yo creo que de estos pequeños reveses económicos me voy a sobreponer. No sé, ya encontraré la manera. Pero lo que no quisiera es abusar de tu generosidad. Pero no, Alfredo. Ustedes son una grata compañía. Es una alegría tenerlos aquí. Quédense todo el tiempo que quieran. Es que no sé cuándo voy a poder retribuirte todo esto. Pero ni pienses en eso ahora. ¿Sabes que tratamos de adecuarnos todos a esta situación? Zenón cambió de universidad. Pero claro, uno también quiere conservar cierto... Sí, por supuesto. A mí también me pasa. Es un mal momento para el campo. Además, tengo problemas con mi administrador. No me gusta nada. ¿Quieres que te diga? Me parece que me roba. No te quejes. Peor yo, que tuve que vender hasta la última hectárea. ¡Qué macana! No sé si vos quisieras ocuparte de lo mío. No sé. Tampoco me gustaría quitarle el trabajo a ese pobre hombre. Oh, sí, es un atorrante. Además, vos te mantendrías en algo dentro de tu línea y yo necesito una persona de confianza. ¿Y quién mejor que vos para eso? Meme, no sé cómo agradecerte una cosa así. Hola. ¿Cómo te va, gordita? ¿Se puede? ¿Cómo te va? Espérame un momento que ya voy. Ya sé lo que se puede. Ya dejo saber el día que tuve hoy. ¿Ah, sí? Ah, con no me digas. La mudanza, terrible. Bueno, Tomás, me tengo que ir a vestir. Pero para qué estás muy bien así. Sí, pero me tengo que ir a vestir. Pero no, gordita, pero tengo no sé. ¿Tengo que cambiarme? Sí, tengo una muestra de arte conceptual. ¿Cómo? No, pero espera un momento. No podés hacerme esto. No, no me dijiste nada. Ay, no sabía que tenía que pedirte permiso, mi amor, para salir. Además, ¿cuándo? Me tenés muy olvidada. No, pero gordita, venme un poquito, ¿no? Váyase a casita y métase en la cama con su mujercita. Pero... ¡Ay! Debe ser él. ¿Él? ¿Pero quién es ese? Hoy me vi que te estoy hablando. ¿Quién es ese tipo? ¿Hola? Sí, yo bajo. Primera cosa, no me podés hacer eso. ¿Quién es ese tipo? ¿Pero qué te importa? Es un pintor amigo mío. Bueno, es un pintor amigo tuyo, pero debe tener nombre y apellido, ¿no? Lo que pasa es que a vos lo único que te interesa es... Bueno, ya sabes qué. Por favor, Alfredo, ¿tenés un poco de clase? ¿Clase? ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo le va, señor? Hola. Ay, mi Alfredo, ¿qué es mamífero rumiante doméstica? Vaca. No, cinco letras. ¿Volviste temprano? Sí. Duró poco la reunión.
5 letras. Estoy sin anteojos. Absorbió la crema. Sí. ¿Qué te pasa? Nada, seguí, seguí. Ay, Alfredo, ¿pero qué te atacó? Pero estás loco, me apetujas todo, estás loco. Pero oíme, che. ¿Qué pasa? Anda a dormir, haceme el favor, que estás viejo para esas cosas. Estoy furiosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Que no vuelvo más a ese dermatólogo. ¿Cómo estás, senosito? Pero ¿sabes lo que me dijo? Que lo mío era una cuestión de metabolismo senil. Que una mujer de mi edad, qué sé yo, ¿te das cuenta? Me dijo vieja. ¿Qué guarda? Sí, 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 me dijo vieja. Casi me pongo a llorar. ¿Esto qué es? Una solicitud de boxes para Palermo. Ah. Pero ¿qué se habrá creído ese medicucho? Alfredo, ¿sí? Decime, ¿vos cómo me ves? Monísima, como siempre. Haceme el favor, firmame esta autorización para poder retirar fondos de tu cuenta. Por favor, no te olvides de hablarle al escribano Gorriti. No. Y en estos días quiero que vayas a la Matilde para ver cómo andan las cosas ahí. Sí, claro. A las 7 quiero que pases a buscarme para llevarme a lo de Chicha. Y pedime hora con Josep para mañana a la mañana. A papá le encantaba cazar. Tenía una gran puntería. Oh, en San Alfredo teníamos una cantidad de perros de caza, ¿eh? ¿Sabés que me encantan los perros de caza? ¿Seguís teniendo? Por supuesto, por supuesto. Tengo media docena de cestas. Yo soy muy de conservar las tradiciones familiares. ¿Qué tal, mi viejo? Hola. ¿Cómo te va? Muy ¿qué bien. Decís? Muy bien. Hacía tiempo que no venías por acá, ¿eh? Desde el día en que nos cruzamos en la puerta, ¿te acordás? Sí, sí, efectivamente. ¿Mucho trabajo? Sí, muchísimo. ¿Qué te parece si jugamos al golf un día de estos? Ah, muy bien. El miércoles. Miércoles a las 10 de la mañana. Miércoles a las... Perfectamente, el miércoles a las 10. Nos estamos viendo. Chao, Flaquito. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Me decías que tenés campo. Sí. ¿Y dónde? Bueno, en varios lugares. Lincoln, Rojas... Trenquelauken. Muy buenas zonas. ¿Y te manejas solo? Sí, por supuesto. Nunca confío en administradores. Vos sabés que, como bien dice el refrán, el ojo del amo engorda el ganado. ¿Y a vos quién te engorda, Olasidelli? Tu tía, ¿no? ¿Cómo te va, Albertito? Mira, si yo tuviera una tía como la tuya, ¿sabés cómo me mandaría la parte? Igual que vos. Igual que vos. Este Albertito siempre tan ocurrente. ¡Alfredo! ¿Te estás comiendo el paté de póker? ¿Qué le das a estos perros? Ah, sí. Él, si no es francés, no lo come. ¿No es cierto, mi amoroso? Que si mamá no le da paté, usted no come. ¿Querés que abra una botella de champán? No. Champán no toma. Ah, bueno. Lo que sí, haceme un favor, ¿lo llevas a la plaza, que es su hora? Pero me acabo de llegar. Ah, por favor, Alfredo, que no salió en todo el día, llévalo. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo te va? Oh, bien, che. ¿Paseando al perro? Sí, sí. ¿Ese es tu perro? Yo pensé que vos tendrías perro de casa. Sí, pero en el campo. Allá tengo perros de casa. Este es un animalito de ciudad. Sí. Es el tipo de animalito que a mí no me convence. No creas, son muy inteligentes, ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, cuestión de gusto. Bueno, bueno, bueno. Chao, viejito. Chao. Nos vemos, chao. ¡Qué la puta que te parió, perro de mierda! $30 millones me dijiste, ¿no? Sí.
Toma, gracias. Bien. Yo era igual a vos cuando eras joven. ¿En serio? ¿Por qué? Por tu manera de ser, me da la impresión que tenés un carácter fuerte. Debes conseguir lo que te propones. A tu novio, ¿cómo se llama? Oscar. Lo debes tener al trote. Sí, bastante. ¿Te vas a casar con él? No sé, todavía no sé lo que voy a hacer. Tu madre me decía que tiene mucha plata. Sí, eso sí. ¿Lo querés? No sé. A veces pienso que sí y a veces pienso que no. No sé. Mamá lo odia. Pero si no lo conoce. Yo no lo odio. Simplemente no me gusta que mi hija esté saliendo con un desconocido. Yo no sé qué le viste. Lo único que tienes es plata. ¿Y te parece poco? Querida, hay cosas más importantes que el dinero. No te pongas tan materialista. Yo no te entiendo. Mira, viendo tantos chicos bien que te festejan, justo fuiste a elegir a ese. Esos chicos que vos decís son todos unos secos. Y yo quiero vivir bien. No quiero terminar como vos. ¿Qué querés decir? Pero no se peleen, no es para tanto. Deberías conocerlo, Beba. Y pienso. Estás equivocada. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Invítalo a comer a casa. No. Vas a ver, los viejos son macanudos. No sé, al principio tal vez te parecen un poco anticuados, pero después son simpáticos. Tía Memén, no sabes, tía Memén es re simpática. Es un amor. ¡Ay, Oscar! Perdona. ¿A qué hora es la cena? Comida, Oscar, comida. A las 9. Trata de ser puntual porque tía Memé se acuesta temprano. Ok. Dice ok, no ok. Pareces un orangután. Bueno, chico, los muchachos de la financiera decimos ok. Los muchachos de la financiera, ¡qué horror! A vos hay que enseñarte a hablar, ¿eh? Bueno. Che, escúchame. ¿Qué? ¿Tengo que ir de tragedia? ¿Qué? Si tengo que ir de jetra. Sí, qué horror, sí, de traje, Oscar. Ah, qué calor. Oscar, ¿no me haces un favor? Sí. ¿Me prestás 30 palos? ¿Para qué? ¿A vos qué te importa? Mejor préstame 50, creo que no me va a alcanzar. Es un amor. Debe ser alemán, ¿no? Se llama Virolo de apellido. ¿Virolo? No, no parece alemán. No me hables. No cría a los hijos lo mejor posible y después te sale con cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. El chico tiene mucha plata. Bah. ¿Y Sinoncito? Está muy raro ese chico. No sale nunca. Siempre estudiando, metido en su cuarto. Está muy pálido, no sé. ¿No tiene novia? Que yo sepa. Qué lástima. ¿No vio otra botella de vino francés como esa que estaba aquí? Sí, doctor. Pero la tiré porque estaba vacía. No le dije que no la tirara. Pero si estaba vacía. Pero no, mija, si le digo que no me la tire, no me la tire. Bueno, perdone, doctor. Está bien. Señora que usted llegó. Che, ¿me bajó? Hola. Hola. Mamá, ¿te conoces? Encantadísimo, señora. Papá. ¿Cómo te va, che? Este es para usted. Pero, hombre, muchas gracias, no te hubiera molestado. Pase, pase. Hola. Pase, gracias. Bueno, bajó, Memé. No. ¿Estás bien? Sí, no tuve problema. ¿Sí? Qué difícil por acá. Qué monada, tan puntual. Pareces inglés. Sí.
bueno, che, ¿eh? Muy bueno. Buenas noches. Hola. Estamos esperándote. Esa es mi tía bebé. ¿Vos sos Virolo? Sí. Finita, me habló mucho de vos. Mucho gusto, señora. Séntate. Este es Fokker. Ay. ¿Me podríamos tomar algo, no? Sí, cómo no. ¿Vos qué tomás? No sé, cualquier cosa. Problema con el servicio, hoy en día no se consigue más. Decímelo a mí, con este caserón. Yo me acuerdo en casa, cuando vivía papá, eran 12 personas de servicio, ¿eh? Y no hacen tanto. Y bueno, mamá, las cosas cambian y hay que adaptarse, ¿no? ¿No es cierto? Claro, por supuesto. Pero no por eso hay que perder dignidad. Eso jamás. Por desgracia, hoy en día es muy difícil. Es la falta de tradición. Y es lógico. Como los que hoy tienen plata no tienen tradición, se llevan todo por delante. Ah, que estás en oncito, mijo. No conoces a mi hijo, ¿no? No. ¿Cómo es tu apellido? Virolo. No, no nos conocemos. Mucho gusto. Che, me decía Josefina que trabajas en una financiera. Sí, en la mesa de dinero. Interesante. ¿Tus padres son argentinos? Sí. Papá era, es argentino, mamá era italiana. Ah, italiana. ¿De dónde? De Nápoles. ¿Se murió? Sí, cuando yo era chico. ¿Son muchas hermanas? Dos hermanos más solamente. ¿Todos trabajan en financieras? No, trabajan con papá. ¿Tu padre qué hace? Es industrial, tiene una fábrica. ¿De qué, che? ¿Qué fabrica? Ropa interior. Ah, qué notable. Siempre me apasionó esa antinomia campo-industria. ¿Usted tiene campo? Por supuesto. La industria es la gran fuerza económica. Reciente, claro está. Lo malo es que para favorecerla se deja de lado el campo. El error de tantos gobiernos. El campo es la base de este país. No es que yo tenga nada en contra de la industria, desde luego. ¿No querés más vino? Finita, en mi época los hombres atendían a las mujeres. Uy, perdón, no me di cuenta. Dejá, mamá, Virolo es el invitado. ¿No te gustó la comida? No, señora, es que... ¿No te gustó? No, es muy rico. Pero pobre chico, beba. Siempre lo han dejado comer, lo han tenido loco a preguntas. Come tranquilo, querido. ¿Te servís más? ¿Querés que llame a la abogada? No, no, no. Le agradezco, sea suficiente. El Oscar Virol. Dije que lo hubiéramos encargado a medida, ¿eh? ¡Qué horror! Parece que el padre es fabricante de ropa interior. Ah, el rey del suspensor. No, sí, Alfredo. Y la madre napolitana encima. No le falta nada a esa familia. Y francamente, ¿eh? Podría haber sido del norte de Italia, pero no. Napolitana. Sí, es humectante esta, ¿no? No me la gasté toda, que es muy cara. Tengo la piel tan seca. Por lo menos se llamara Barolo. Uno podría decir que el abuelo fue el que hizo el edificio, es el... pasajes. Sí, algo de qué agarrarse, pero no. Virolo. Vos para ir acostumbrándote a tu nueva familia te haces bigudíes. Si me pagaras un peluquero como hacen todos los maridos del mundo, no tendría que hacerme esto. Sabes que no tenemos plata, hombre. Vivimos prácticamente de lo que nos da tía Mené. Y trabajá. Ponete a trabajar. Si fuiste un vago toda tu vida. Por favor, beba, como si fuera tan fácil. Yo sé muy bien cuál es mi lugar. No me voy a poner a hacer cualquier cosa. ¿Qué diría mi padre si me viera? Por favor, Alfredo, no me hables de tu padre. Mi padre es un gran señor, beba, no te olvides. Seguramente. Así se terminaron de patinar todo.
Apaga la luz, por favor. Muy de tu familia, eso de patinarse la plata en mucamas. ¿Pero qué estás diciendo? Eran francesas. Francesas o gallegas da lo mismo, se patinaron todos. ¿Cómo te da lo mismo? ¿No vas a comparar? Cállate la boca y apaga la luz. Alzamendi. ¿Qué tal, mi viejo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Conoces a mi hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Che, te voy a presentar a Bill Ellis, que va a jugar con nosotros. Hombre. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi hijo Zenón. Mucho gusto. ¿Por qué no vas saliendo vos, o la Sirei? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Gracias. Disculpa. Che, ¿quién es el tipo ese que me presentaste? Un americano. Tejano. Ajá. Está viajando, acaba de llegar. ¿Lo conoces mucho? En realidad lo conocí hace un par de días. Lo llevaron a comer al club y me lo presentaron. Ah. Es un hacendado. Un Campos en Texas. ¿Y piensa comprar algo acá? No. Es un criador de toros de raza. Y creo que piensa traer un toro aquí a la Argentina para hacer inseminación artificial. Ah, mira vos. Muy bien, ¿eh? Me contaba Alzamendi que cría toros. Sí, en Texas. Bueno, tenemos algo en común. Los dos somos hombres de campo. Ah, sí, ¿usted también tiene campo? Sí, desde luego, me apasiona el campo. Pero muy interesante eso suyo de criar toros finos para reproducción. Sí, justamente vino aquí para estudiar la posibilidad de traer un toro mío. Ah, va a tener mucho éxito, seguramente. No sé. Así espero. Hace falta buenos contactos, buenas relaciones. Ah, eso sí, desde luego. Fíjese que me gustaría seguir conversando de este asunto. ¿Se va a quedar mucho tiempo? Hasta concretar el negocio. ¿Por qué no paso por mi hotel y seguimos hablando? ¿Cómo no? Mire, toma mi tarjeta. Yo estoy en el Hotel Libertador. Llámame cuando quiere y nos vemos. Macanudo, con mucho gusto, che. ¿Usted fuma cigarros? ¿Yo? ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Heredé este negocio de mi padre. Ah, de familia. Sí, tengo varios toros vendidos. En Australia, en Europa. Tengo muchos pedidos. Qué bien, ¿eh? Pero tengo uno. Tal vez sea el mejor. Es este. Qué gran animal, ¿eh? Se nota que es un campeón. Sí, se llama Little Bighorn. Salió el gran campeón de la exposición rural de Dallas el año pasado. Es este que sirve traer a la Argentina para hacer inseminación artificial. Ajá. Este es el pedigree. Ajá. Me parece que para tener éxito en la Argentina hace falta estar bien relacionado. Aquí las amistades son todo, ¿no? Bueno, claro, son muy necesarias. Yo, en fin... Vos sabés que soy muy conocido en el ambiente ganadero. Desde ya, te ofrezco ponerte en contacto con todos ellos. Te agradezco mucho, Alfredo. Estuve pensando, ¿por qué no te asocias conmigo y traemos este toro? ¿Y esta otra? Un traje de alpaca. Sí, hacía tiempo que no me hacía ropa. ¿Y esta? Gastos de bar, cuentas de restaurante, todo pagado con mi tarjeta del diner. Gastos de representación, nombre de negocios. Francamente, Alfredo, entre esto y lo que me robaba mi administrador, no sé con qué quedarme.
Esa comparación me parece ofensiva. Mira, Alfredo, vos sabés que podés disponer de mi plata como si fuera tuya. Solo te pido que moderes tus gastos. Sí, bueno, pero me estás echando en cara que yo... No te estoy echando en cara nada. Simplemente te pido que gastes menos. ¿Entendiste bien? Perfectamente. Anda a buscar el auto. Yo te espero abajo. Y no tardes. Es que yo tenía que salir, ¿Y dónde tenés que ir? Con unos amigos del club, una cuestión de negocios. Bien. Primero déjame en casa. ¿Y qué te parece la carne argentina? Muy buena. ¿Y Alfredo? ¿Socio en todo? Bueno, en todo, mejor que no, ¿no es cierto? Ay, por supuesto, amor. Alfredo, ¿cuándo me vas a invitar a tu estancia? ¿Qué estancia? Como la estancia al campo, querida, para que conozca. ¿Y dónde tenés campo? En Rojas. ¡Qué bueno! A mí el campo me encanta. Great. ¿Por qué no vamos todos juntos? ¿Qué te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es cuestión de ponerse de acuerdo. ¿Ya te vas? Sí. ¿Bajás? No, subía. Alfredo, antes de irte, ¿lleva a Póker a la plaza? No ha salido en todo el día. Pero... Vamos, Alfredo. Se me hace tarde. Llévalo. Y no vuelvas tarde el domingo. Cerrá. Mi padre coleccionaba autos antiguos. Ajá. Por eso nunca quise vender este Mercedes. Es un recuerdo de familia. Entiendo. ¿Falta mucho? No, no. Ya llegamos. ¿Anda mal? No, no, para nada, no. ¿Tú crees que tu estancia quedaba más cerca, Alfredo? ¿No te habrás equivocado de camino? No, no, de ningún modo. No, lo que pasa es que estos caminos de campo son todos muy parecidos, ¿viste? Construyó mi abuelo a principios de siglo. Sí, no es. Oh, lo trajo el arquitecto dos veces de Francia. En Texas, traemos los castillos piedra por piedra. Va, te voy a llevar a conocer la estancia.
Lindos animales, ¿eh? ¿Te imaginas lo que puede salir de aquí si le cruzamos el Little Bighorn? No quiero ni pensar. Estoy contento, Alfredo, ¿eh? Este negocio no va a salir muy bien. Sí, estoy seguro. Lo único que hace falta ahora es que empezamos a mover tus contactos, ¿eh? Tus amistades. Cuenta contigo, ¿no? Sí. Sí, mañana mismo me pongo en campaña. Ahora necesitamos una sola cosa. ¿Sí? ¿Qué? Poner el dinero para alquilar la oficina. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Yo lo voy a poner, ¿sí? ¿Estás segura que no es judío? No, no es. ¿Cómo sabes? Porque es italiano, no es judío. ¿Y qué tiene que ver? Hay muchísimos italianos que son judíos. Según la tesis de Madariaga, hasta Colón era judío. Bueno, pero te digo que no es judío. ¿Y cómo sabes? Porque le vi el pito. Bueno, mi amor, discúlpame. ¿Pero qué te pasa? Nada, ¿qué querés que me pase? Vos también me traes a cada lugar. Y bueno, te quiero llevar a casa y vos no querés. No seas grosero. A vos me parece que lo único que te interesa es eso. Y bueno. ¿No ves? No podemos estar así, tranquilos, hablando. Enseguida te vas a las manos. Uf, debe ser la sangre italiana. Pero mi amor, es natural, me gustas mucho. ¿Qué querés que le haga? Ya te dije, Oscar. Eso no. Va contra mis principios. Sin estar casados, no. La verdad que no te entiendo. Yo soy así. Anda acostumbrándote. Pero ya te dije que me quiero casar. Sí, ya sé. ¿Y entonces? Bueno, vos sos más grande que yo. Podés estar más seguro. No sé. Tengo dudas. Pero, mi amor, sabés que te adoro. Pedime lo que quieras, pero no me tengas así. Bueno, llévame a casa, estoy cansada. Sí, pero ¿me seguís queriendo? Sí, claro. Bueno, te llevo. Oscar, necesito pedirte un favor. Sí, por supuesto. ¿Me prestás 100 palos? ¿Cómo te va? Bien. Trabajando duro, veo, ¿eh? Haces bien, che. La única manera de progresar. Decime, mañana se vence un plazo fijo de tía Memé, ¿no? Sí. Ah. Ese que es para la compra de los tractores. Sí. Dámelo, así lo renuevo. De estas cosas no hay que perder ni una hora. Ah. Adiós. ¡Ah, muy representativo! Esto va a ser un éxito. No sé qué, para menor duda. Hola, ¿cómo te va, Machuco? Nada. Bueno, suerte. Adiós, che, adiós. Se llama Little Bighorn. ¿No te imaginas el pedir que tiene? Sí, me parece que leí algo. Te mando una copia al escritorio. Ah, bárbaro. Te agradezco porque me interesa mucho. Así que piensan hacer inseminación artificial. Sí, sí. Pero pensar un poco traer un toro y exprimirlo de esa manera me parece una crueldad para sacarle el semen. Bueno, pero es para mejorar la raza, ¿no? Igual. ¿Pero te interesa el asunto o no? Sí, contá conmigo. ¿Eh? Fue gran campeón en la exposición rural de Dallas el año pasado. Mirá vos qué bien, che. ¿Y quién lo trae? ¿Tu tía? No, yo mismo. ¿Vos?
Estoy asociado con el dueño, un norteamericano. Así que estás metido con las multinacionales. Qué bien. Y decime una cosa, ¿quién le va a sacar el semen al toro? ¿Vos mismo? No, no, vamos a traer unos aparatos muy modernos. Ah. Che, Alfredo, ¿cuándo va a estar acá? Calculo que en 20 días, más o menos. Lo embarcamos en un carguero. ¿No te hubiera convenido traerlo en avión? No, ¿sabes qué pasa? Está el peligro de los pozos de aire. Se puede golpear. ¿Pero te interesa el asunto? Pero sí, hombre, por supuesto. Me parece un negocio brillante. Así que fui con ese americano que te presenté en el golf. Mira vos. Contá conmigo. Me interesa mucho. Rácano, ¿no? ¿Sabés qué? Te voy a recomendar una persona. Un funcionario que se llama Montone. ¿Montone? Es la persona que te puede orientar en los aspectos burocráticos de tu negocio, ¿sabes qué? Están todos muy entusiasmados. Están esperando que llegue el toro, además. Muy bien, Alfredo. Sí, los convencí. Antes de tener el toro aquí, ese semen está todo vendido. Excelente. Muy bueno. Ah, otra cosa. Lo llamó la señorita Vicky. ¿Vicky? ¿Cómo la tenés olvidada, eh? Bueno, yo me voy yendo. Che, tengo que ver un agente. Adiós, ¿eh? Te lo veo. Permiso. ¡Oh, Montone, viejo! Con razón me sonaba tu apellido. Macho, vos sí que estás igual. No cambiaste para nada. Sentate. Bueno, gracias. Así que te sonaba mi apellido. Sí, me sonaba. Fíjate que me sonaba. ¿Y por qué te sonaba? Bueno, porque, en fin, sabía que habíamos sido compañeros de facultad. Ah, claro. ¿Cómo me llamabas vos a mí? Yo, ¿Cómo te llamaba? Montone te llamaba. Montone es mi apellido. Claro, por eso. Pero Montone, ¿de qué? Montone de... no me acuerdo. Yo sí. Montone de mierda. Ah, qué tontería. Chistes de muchachos. Claro, chistes. Chistes. Vos siempre fuiste tan jodón. Sí. Vos dirás... Ve, estoy importando un toro campeón para hacer inseminación artificial. Vos siempre en cosas de campo. Y sí, es lo que más conozco. Bueno, en realidad yo te venía a ver para que me informaras respecto de todos los trámites que hay que hacer. En fin, para que me orientaras un poco. Hoy en día todo se ha vuelto tan complicado. ¿Qué tipo de orientación, che? Bueno, para que me expliques toda la cuestión burocrática en general, ¿no? Así que me querés coimear, es lo único que te faltaba. No, 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 por favor, no me entendiste. No. Pero no ves que fue una broma, viejo. Te estaba cargando. Como te asustaste, ¿eh? Iba a pedir dos cafés. Acá está la liquidación de la feria. Mañana deposito el cheque. Muy bien. Estoy encantada de lo bien que llevas mis cosas. Hago lo que puedo. Tomá, para que salgas con alguna chica. No, no puedo aceptar. Además, no tengo tiempo para salir. Tengo que recibirme primero. No le digas que no a tu tía. Gracias. Bueno, se me hizo tarde. Me voy. Te acompaño. Ah, una cosa, Pemimé. ¿Sí? Papá se llevó un plazo fijo tuyo. El de los tractores, para la compra de los tractores. ¿Te avisó, no? No. No me dijo nada. Qué raro, ¿no? Está subiendo. Ok. Ajá. Next week. Mmm. That's great. Are you sure? Mm-hmm. Sure. Ah, that's great. ¿Qué tal? I'll be waiting to hear from you. Good, good. Okay, great. Next week. Great. I'll wait for your call. Bye-bye. Alfredo, acabo de hablar. La semana que viene tenemos el toro aquí. Magnífico. Pero tenemos un solo problema. ¿Dónde lo vamos a instalar?
Ni hablar de eso. En la estancia, por supuesto. Es la mía. Perdón que interrumpa. Hay una señorita que quiere verlo, doctor. ¿A mí? Sí, preguntó por usted. Pero yo le iba a avisar. A mí no me haces esperar. Disculpe, me tengo que ir. Papá. Mi amor, estaba en una reunión. No seas mentiroso. Bueno. Hace 15 días que desapareciste. ¿Me quieres decir qué te pasa? Estoy con mucho trabajo. ¿Porque te metiste en un buen negocio y no me llamas más? Calmate, por favor. Fuiste un tirado durante años y yo te aguanté siempre. Estuve muy ocupado, no tuve tiempo. ¿No tuviste tiempo? ¡Vamos! Por favor, no me grites. ¡Yo grito todo lo que quiero! Vicky. Se acabó. Me harté de vos, ¿entendiste? Bueno. Pero te dejo en serio. No te quiero ver más. Está bien, de acuerdo. Pero esto es en serio, te dejo. Mónica. Vos no me crees. Sí, sí. Sí, doctor. Por favor, acompañar a la señorita hasta la puerta. ¿Cómo? Por acá, por favor. Después volvé. Mónica. Muy bien. Yo no sé por qué hizo eso. Descartate, tía. Yo tampoco. No entiendo por qué hizo eso. Ya no le tengo más confianza. No le creo más nada. Porque si necesitaba plata prestada, ¿por qué no me la pidió? Decime, ¿y el americano este? ¿Quién es? No, no sé. Dice que es su socio. Yo no lo conozco. Vos sabés que conmigo habla poco. Gracias, querido. Beba, no tomes tanto. Es el segundo apenas. Ay, ¿te parece poco? Digo yo, ¿en qué andará tu marido? No sé, creo que es algo de vacas. No sé muy bien. Ay, ¿por qué no se ocupó de las mías? Ay, no sé, tía, no sé. Yo no le pregunto. ¿No ves cómo me trata? El otro día me dijo frígida. ¿Qué te dijo? Frígida. Qué atorrante. Deja que lo agarre. Jugás vos. ¡Qué suerte que te encuentro despierta! ¿Y Beba? Se fue a dormir. Quería hablarte de un asunto del campo. Mirá qué casualidad. Yo también. Ah, no me digas. De los tractores, exactamente. Sentate. Y no te echo de esta casa por Beba y los chicos. Pero te prohíbo que vuelvas a pisar mi campo. ¿Entendiste? Está bien, está bien, está bien. Yo estaba pensando, en fin, vos dirás, ¿no? En mi opinión, si no, sería más práctico tener al toro directamente aquí, en Buenos Aires. Sí, sí, puede ser. ¿Te das cuenta? Así nos ahorramos el transporte, muchísimo más cómodo, ¿no te parece? Te lo dejo en tus manos. Toma. Macanudo, te dejo, así me ocupo de todo ese asunto. Baño. No, no, faltaba más que te vas a molestar. Adiós, viejo. Adiós. Cemex, buenas tardes. El doctor está en una reunión en este momento. A ver un minuto. Es Phil para vos. Dice que es muy urgente. Hola. ¿Qué tal, viejo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió de mareo. ¿De mareo? Sí, parece que estaba enfermo el hígado. No resistió el viaje del barco. Oh, es una calamidad, lo peor que podía pasarnos. ¿Te das cuenta? Con todo el negocio montado. Toda la plata que gastamos. Vos especialmente. Qué horror, ¿cómo puede haber pasado esto? No sé. Oh, y te das cuenta que el semen estaba vendido, de palabra, por lo menos.
Me comprometí frente a tanta gente, amigos, conocidos. ¿Qué les digo ahora? Es un horror. ¿Cómo le digo que se murió el toro? ¿Voy a quedar como un charlatán? ¡Ah, qué barbaridad! Habrá que deshacer el negocio. No, no, eso no. Hay que buscar una solución. Tal vez. Pero no es lo mismo, Bill. ¿No crees, Alfredo? Es una raza muy resistente. Sí, no sé. Y además la alternativa es deshacer el negocio. No, eso ya te dije que no. Por acá sería... Mira, un poco más atrás. Ay, ahí está bien. Ahí está. Dale, burrito. Vamos. Dale, qué bonito. ¿Cómo fue, Alfredo? Bien, viejo, bien. Me costó un poco de trabajo hacerle emboscar, ¿sabes? Toma, hija. Che, va a haber que darle vitaminas a este bicho. Va a quedar agotado este pobre animal. Y otra cosa, hay que conseguir una heladera más grande. Ok, ¿tú, Alfredo, te ocupás? Sí, sí, yo me ocupo, sí. Es más sano que el queso y la fruta estén afuera. Toma. Pero la señora no quiere. No se preocupe, Carmen. Yo le voy a explicar a la señora. Es mejor así. Incluso tienen mejor sabor. Bueno. Las cosas en la heladera a veces toman mal olor. Por favor, claro. Alfredo, no me saques la botella de vino del freezer, ¿eh? Buah. ¿Y esto qué es? Me lo dijo, no lo habré hecho mejor. ¿Viste vos lo que son las vitaminas? Pensé que hay gente que no cree. Toma, hija. Ah. Yo no aguanto esto, es horrible, con asco, es espantoso. Calmate, por favor, bebé, calmate. ¿Dónde está mi vino blanco? Vino Alfredo, blanco. Necesito una explicación. Yo no soporto esto. ¿Te apagás ese cigarro de miércoles? Sí, bebé, por Dios, calmate. Pero dime, ¿dónde está mi vino blanco? Tu vino blanco, ¿tú ves? Está en aquella heladera tu vino blanco, me parece. Mía, ¿sí? Alfredo. Ah. Ay, Alfredo, contestame, ¿cómo me haces esto? Te dije que es por unos días nomás. Ya estamos entregando los pedidos. Sos un loco, Alfredo. ¿Cómo te invité a vivir en esta casa? Señora, no se vaya. Tiene que tomar su yogur. Doctor, su secretaria al teléfono. Ah, sí, sí. Pero ven, Alfredo, vos me escondiste el vino blanco. Pero no seas maniática. Vea, ¿cómo te voy a esconder el vino blanco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Carmen, ¿te lo dio mi vino blanco? No, no. Así que te vas al río. Sí, es una ciudad que siempre quise conocer. Tomá. Por un gran negocio, ¿eh? Y para que hagamos muchos más en el futuro. Espera. Te voy a decir una cosa. Yo acepté trabajar con vos porque me caíste bien desde el principio. Sí. Todos somos hombres de campo y me di cuenta enseguida que eras un caballero. Por eso me metí con vos. Te digo que yo no me asocio con cualquiera. Oh. Hoy por hoy hay que tener muchísimo cuidado. Se creen que porque tienen plata te pueden llevar por delante. Y están muy equivocados. Mirá, sí, sí. La tradición no se compra. Claro que no. ¿Cambiaste a dólares? Sí, es mejor. Cuando uno se va de viaje es más seguro. Es cierto, sí. Hay que llamar a los botones. Realmente fue un placer trabajar con vos. Lo mismo digo yo. Ok, Alfredo. Hasta pronto. Adiós, che, adiós. Vamos. Avanzan inexorablemente en dirección norte, repetimos. En dirección norte, abandonando campos y estancias. Es imposible frenarlas. En opinión de las autoridades, este fenómeno es debido a una deformación genética ocasionada por el uso de semen congelado recientemente puesto a la venta en nuestro país. Se han iniciado las investigaciones del caso y se busca a los responsables.
En relación con este tema, hemos entrevistado al doctor Montone, experto en... ¡No puedo soportar esto! Yo sabía que ese era un loco, un atorrante, un envenenador público. Llámeme, calma, por favor, no perdamos los estribos. ¡Atendé! ¡Debe estar la policía! Sentate, por favor. Otra vez, atendé, si no voy a atender yo. ¿Dónde estás, hijo de puta? Sí, quiero hacer una denuncia. Cable de último momento. Alfredo Gómez Olaciregui, responsable de la catástrofe ganadera que azota al país, fue detenido en Paso de los Libres por efectivos de gendarmería cuando intentaba huir al Brasil. Y en otro orden de cosas, José Moyamí. Despacito, que es frágil. Qué espanto. Estoy hecho un desastre. Zenón, vos sos lo último que nos queda. Qué escándalo. Todavía no lo puedo creer. No te preocupes, yo voy a tratar de arreglar todo. Ten cuidado, Zenoncito. Yo lo único que quiero es descansar. ¿Se van a quedar mucho en la estancia? No sé. Lo que sea necesario. Llámeme, cuida a la mamá. No me gusta la cara que tiene. Oh, gracias. Adiós, Zenoncito. Adiós. ¿Qué haces acá? Nada, ¿cómo va, Zenón? Bien. Tuve un día muy complicado. ¿Sí? Refrescó, ¿no? No sé, vos sos el que venís de la calle. Digo, acá adentro.
fenómeno. ¿Qué tal, macho? ¿Cómo te va? Tengo algo que decirles. ¿Qué? Tomé una decisión. No me digas qué. Voy a hacer dar una misa. ¿Para qué? Por papá. ¿Por tu viejo? Por mi padre, Virolo. Por el arrepentimiento de mi padre. Quiero que la gente sepa que yo soy un caballero. Bueno, macho, pero no es para tomársela de esa manera. No será para vos. Zenón, creo que tenés que tratar de tomarte las cosas de otra manera. ¿No crees que te presente una amiga? No me interesa. ¿Qué haces? Ya van a ver, ¿eh? La iglesia se va a llenar. Lo lamento, Zenón. Tu padre debe estar orgulloso de vos. Seguramente. Gracias por venir. Para Juan. Por eso no se preocupe, ya le vamos a avisar. Che, pero este no es el camino que va a casa, ¿eh? Apaga ese pucho. Sí, disculpa. ¿Sabes lo que pasa? Tía Meme se lo tomó muy mal. Ah. Así que con Oscar te alquilamos un departamento. Por eso no se preocupe. El contrato es por un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Tanto? Sí, por mí no, no se puede. Te traje algunas cosas de casa. Después te voy trayendo más. Sí. Bueno, nosotros nos vamos yendo. Sí. Cualquier cosa, aquí le dejo el teléfono de la financiera. Es mejor que me llame a mí. Sí, sí. Vengan a verme seguido. Adiós, señor. Tiene lo suyo.